más consolidadas del medio. Llevan 10 años de puro amor y complicidad. Jesús Alzamora y María Paz González Vigil, dos talentos latinos que nos dejaron ingresar a su lado más íntimo. Yo le había hecho el ojo hace mucho tiempo, pero no me dio bola. Ah, ¿te botabas? Sí, se botaba como agua sucia todavía. Sea parte de esta divertida entrevista en Reporte Semanal. Él es un conocido conductor de televisión, mago, escritor y bachiller en ciencias políticas. Ella, una talentosa modelo peruana, publicista de profesión, que creció con un gran sueño, convertirse en madre. Llevan más de 10 años juntos, tienen dos hijos maravillosos y hoy trabajan más unidos que nunca. Ella regresó a la televisión después de 20 años y junto a su esposo son conductores de la sexta temporada de La Voz Perú. ¡Buenas noches, Perú! ¡Buenas noches, Jesús! ¡Buenas noches, Pasita! ¡Buenas noches, mi querido Perú! ¡Bienvenidos al programa de canto más importante de la tele peruana! ¿Dónde me han traído? Me han prometido que es un lugar top. ¿Ah? Es un lugar hermoso. Hermoso es el Capullo, es un mercadito en Barranco que tiene el ceviche. ¿Qué tal? Un hambre, hermano, un hambre. ¿Cómo estás? Me han contado que hoy día voy a probar el ceviche asfaltado más rico de Lima. Es un ceviche, es importante, él no lo dice porque es modesto, pero este... Es el creador. Él lo creó y se ha hecho, ahora lo puedes ver en muchísimos restaurantes, no solamente alrededor, sino que está en restaurantes gourmets, está en restaurantes... Rafael. Así es. Y la verdad que es una idea que se le ocurrió a él aquí, entonces él hizo este experimento y fue tan rico que se ha difundido por todo el Perú sin exageración, ¿eh? Bueno, se voy a degustar ese rico ceviche que tanto me han hablado. Un placer tenerlo. Ya, gracias. Vamos, entonces. Vamos. Mejor ceviche de Perú, Guardia Imperial. Tiene pulpo, tiene charrón, tiene palta, tiene pescado, tiene canchita, tiene una leche de tigre encima. ¡Ay, ya llegó! Con mucho flow, con mucho estilo. ¡Míralo! ¡Eso! Vamos ahí, mira, estos son los cochitos. ¡Ay, rico! ¡Ay, ay, ay! No, esta es novedad, ¿eh? Esta es novedad. Sorprendiendo. Ay, mira, qué rico. A ver, yo voy a ser la reportera. No. Total. Siente un saborcito de la mantequilla, todo. No. Aquí está manjar de dioses. Se nota. Se nota. Lo robaron. Tenemos. Creo que nos representa. Ay, me muero. Qué lindo. ¿Qué es esto? Es el día de nuestro matrimonio, donde lo dimos todo y más. Se están dando un chape de aquellos. El verdadero beso. Al baile. No pensé que le dieran tanta gente. Cuéntame ahí, Jesús, ¿cuántas copas tenías? Todas, como corresponde a tu matrimonio. Tiene la camarga hasta los floreros, hasta los centros de mesa me lo había tomado. María Paz estaba dándolo todo. Para variar. Yo le había hecho el ojo hace mucho tiempo, pero no me dio bola. Ah, ¿te botabas? Sí, se botaba como agua sucia todavía. Yo le estaba haciendo, según yo, súper coqueta, pero él ni cuenta se dio. Y me lo encuentro en un evento de zapatos, donde él había ido con su programa Polizonte. Entonces me puse el micro y de frente me dijo, qué rica estás. Y como que me dio como... De frente a la yugular. A la yugular. Y de ahí como que intercambiamos teléfono. O mejor dicho, me sacó el teléfono, no sé cómo. Y apuntó... Otro truco de magia. Y apuntó su teléfono y mi teléfono como Jesús. Me llamó desesperada. No te llamé desesperada. Me equivoqué. Llamé a otro Jesús que yo pensé que estaba llamando. Y me llamó por error. Bla, 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 no sé qué. Y él me dice, wow,
tú quieres que... Yo en esa época trabajaba en una compañía cervecera. Me dijo, si tú quieres que yo te compre todas las cervezas, está bien, pero me las traes a mi casa. Y cuando me dice eso, yo, ¿con quién estoy hablando? Hablas con Jesús Alzamora. Y yo, perdóname, fue... me equivoqué. Bueno, y ese día me invitó a salir, me dio roche, le dije que no. El día siguiente insistió, y ya que tanto insiste el chico, ya. Insiste, te voy a dar la oportunidad. Dos hijos. Y aquí me tienes con dos hijos. La verdad que si no lo puedo. Me volvería a casar solamente por la fiesta. Con el mismo novio. Están gustando todos estos platos deliciosos de Cantagranita. Cuéntame, por favor, ¿cómo eran ustedes de niños? Porque a mí me da mucha curiosidad, ¿sabes? ¿Cuáles eran sus sueños? Bueno, yo era un niño feliz, hijo único. Hasta que a los 18 y no soy mi hermana Lara. Pero tú no tuviste un programa de radio con tu papá a los 8 sí, años. Es verdad, él siempre ha estado relacionado con el arte, la televisión, la radio. Mis primeras novelas, las novelas justo que salen en Latina, Malicia, Obsesión, Torbellino, ahí empiezo a sentir como que el poder que tenía la televisión y las ganas de estar ahí. O sea, yo en verdad, de niño siempre he tenido este sueño de querer ayudar a alguien. O de encargarme de alguien. Creo que todo el sueño como que yo me acuerdo de niña era como, quiero ser mamá. Y en verdad la televisión se dio porque venía de hacer muchos comerciales, de modelar, porque se me presentó la oportunidad. Ya, pero a ver, cuéntame, por ahí María Paz me acaba de decir que tú la conquistaste con un truquito de magia. Cuando ya empezamos a salir y ya íbamos como 5 meses, así, me hizo el mejor truco de magia. Entonces agarra y me saca esta carta. ¿Qué dice? Te amo a ti y a nadie más. Estamos... ¡Wow! ¡Qué lindo! Un romántico, que no parece. ¿Eres un romántico? ¿Cuál es el último romántico? Linda, mira. 13 del 10 del 2012. Sí, octubre es un mes bonito para nosotros. ¿Qué significa octubre para usted? Creo que se termina significando el suceso de muchos acontecimientos importantes, ¿no? Cuando recién estuvimos, cuando nos casamos, cuando nos dio nuestro primer hijo. Y en esa época, 10 días antes, nació nuestro segundo, que también fue todo un... El segundo hijo realmente fue un trabajo de equipo conseguirlo. Nosotros creemos muchísimo en astrología. Mi hermano es astrólogo. ¿Ya? Y yo le dije, José, en verdad necesito saber ya cuándo voy a tener mi primer hijo, o sea, mi segundo hijo. Y me dijo, por eso me animé primero con la inseminación, me dijo, primero no va a ser hasta el 2022 y segundo necesito que sea, vas a necesitar ayuda, o sea, tratamiento, no va a ser fácil. Eso fue. Mucha gente es escéptica, yo era uno de esos escépticos. La vida familiar los ha llevado a lanzar proyectos en equipo. ¡Hola! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Qué tal producción? Adelante, nos hemos adelante. Encontrado con las manos en la masa. Justo por grabando el podcast. Así es. Ay, te vamos a separar una silla especial para ti, así que por favor, bienvenida eres. Hoy día voy a ser yo su invitada, voy a grabar mi podcast. ¿De qué tema vamos a hablar hoy día? ¿De qué tema te gustaría hablar a ti? Madre, amiga, mujer, hermana, enemiga, lo que tú quieras. Ya, lo de amigas me encanta. Ya. ¿Cómo estás? Chicos, grabando el podcast, ¿a qué hora se levantan para grabar los podcasts? En verdad, todos somos sinceros, depende de lo que diga el invitado. En el caso cuando grabamos los dos, depende de cómo están nuestros hijos. O sea, si es que, por ejemplo, ahorita podemos aprovechar que Vicente está en el colegio y Lorenzo a esta hora más o menos hace como más siestas, entonces podríamos aprovechar. O los acostamos y venimos 8:30, 9 a grabar, ¿no? De la noche. También depende de cómo estemos en cuanto a energía, ánimo, trabajo. Es algo bien especial porque a veces hemos venido incluso no estando en nuestros mejores ánimos y sale algo diferente, ¿no? Peleados. Claro. Se quieren arrancar los pelos. Y vamos y lo decimos aquí, obviamente con ciertas medidas, ciertos parámetros, pero eso se trata un poco de mostrar ese lado tal vez más... Vulnerable, real, auténtico, que por ahí las personas que trabajamos en televisión no estamos tan acostumbradas a mostrar. La vida continúa, pues, ¿no? Y hoy por hoy las madres no solamente se dedican a la maternidad, sino también somos multifacéticas, ¿no? Trabajamos, nos encargamos de la casa, del bebé, del esposo, de todo. Entonces... Se encargan de ti. Imagínate, hay que cambiarme mi pañal. No ahorita, pero de repente... ¿Cuántas veces al día? Cuando seas viejito te lo voy a cambiar, ya, no te preocupes. A
atención, si usted pensaba que solamente Jesús Alzamora se dedicaba a hacer podcast en la televisión, aquí le contamos que también les gusta hacer trucos de magia, así que dice que hoy día nos va a deslumbrar, vamos a ver qué es lo que hace. ¿Cómo es que llegas a hacer magia? Un amigo mío que tenía un equipo de futsal donde yo jugaba, donde jugamos tres sudamericanos, era mago y me pareció bastante interesante su manera de vivir y dije, si yo aprendo esto, puede que tenga una manera de vivir la vida distinta. Ya que las cartas son todas distintas, quiero que lo veas tú. Sí. Bien, checa bien, por favor, mi lente. Así es. Y quiero que lo vea el público también. Todas diferentes, rojas, negras. Los televidentes están preparando en este momento. Espadas, tréboles, corazones y diamantes. Voy a pedirte que me digas alto cuando quieras, Gabriela. Yo paso las cartas, tú me dices alto cuando quieras. Ya, a ver. Alto. Ahí. Saca una, no me la muestres. Muéstrasela a la cámara y yo voy a voltear. ¿Me la puedes enseñar a la casa? Sí, sí, sí. No tenemos ningún código de comunicación. ¿Ya está? Listo. Rememorízala. Ya. Ponla donde tú quieras, aquí. Listo. Y ya puedo voltear, mezclamos, bueno, balanzamos. Pero es fácil reír, ¿no? No, 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 no. Ya está. Ahora, estira tu mano. Voy a ponerlas ahí, vas a usar como, como una mesita, ¿ok? Ya. Y voy a sacar de mi maleta un elemento que me va a ayudar, que es un poquito de fuego. Wow, ya. Y un alambre. Oh. Todos tenemos un alambre en casa, a veces no sabemos de qué, pero está ahí el alambre, ¿no? ¿Qué hago con este alambre? Sencillamente voy a ponerlo un ratito encima de la baraja de cartas. Ya. Y aunque no lo creas, el alambre me va a decir qué cartas sacaste. Una cosa de loco, ¿será cierto o no? En perdería cualquiera no lo encuentras, ¿ah? ¿Qué hacemos con este alambre? Aunque no lo creas, el alambre... Ya. Y ahora sí, el alambre ya memorizó la carta que sacaste. Piensa en la carta que sacaste. ¿La tienes en la cabeza? Estoy memorizando en este momento. Sí. Cuando el alambre se calienta, ya, puede empezar a tomar... determinada forma. ¡Me muero! Es un alambre calentón, como ves. Y empieza a tomar la forma de una carta. Y cuando ves la carta, efectivamente... ¡Ay, quema, quema, quema! Es el... ¡No! ¡Ocho de diamantes! ¿Cuál es la carta que sacaste, efectivamente? ¡Exactamente! ¡El ocho de diamantes! Asombrada. El pago es en efectivo, por si acaso. No, mentira. Jesús Alzamora y María Paz, una pareja donde el amor es mágico y los astros se alinean con cada beso.